Ya estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Sin seguir los procesos del reglamento interno del sistema de agua potable y alcantarillado de León, 4 de 10 inspectores del Departamento de Fiscalización Ecológica fueron despedidos hace un mes. Ahora buscan indemnizarlos como si hubieran renunciado. 3 de los 4 empleados iniciaron una demanda laboral contra la para municipal por despido injustificado. Ellos tenían en promedio 4 años y 9 meses como inspectores tipo A. Su baja se dio luego de que a principios de julio circuló en Twitter una publicación donde varios trabajadores fueron exhibidos sentados en el Parque Manzanares. Para el director general de la para municipal, Enrique de Haro Maldonado, los despidos sí fueron justificados. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En Educafin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Al asegurar que la ventanilla de Ugénero es insuficiente para recibir las denuncias de acoso sexual que se dan al interior de la Universidad de Guanajuato, estudiantes pidieron al rector Luis Felipe Guerrero Agripino que se instalen más ventanillas en los diversos campus. Las universitarias llegaron al edificio central de la UG para entregar a la Rectoría General un documento en el que plantean diversas recomendaciones sobre el protocolo de actuación en casos de acoso. En él, señalan la necesidad de que se cuente con más espacios. La propuesta también incluye que se cuente con 2 protocolos para el nivel superior y otro más para el nivel medio superior. La satisfacción de los mexicanos con la vida se mantiene alta, pero hay una clara insatisfacción por la inseguridad. De acuerdo con el indicador dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el pueblo está feliz. Los resultados a julio de 2019 mostraron que el promedio de satisfacción con la vida de población adulta en zonas urbanas del país se situó en el mismo rango al del mismo mes del año pasado. Además, las personas entre 18 y 29 años son quienes se dijeron más satisfechas con la vida. Pero cuando la población se dividió entre los 30 y 44 años, el promedio descendió. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. Educafin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Checa la información completa en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.